Bendiciones, hermanos. Hoy día vamos a orar para empezar el servicio de este día. Padre Santo, gracias por otro día más. Bendito sea tu nombre, mi roca, mi fortaleza, mi paz, mi refugio. Hasta mi respirar es tu aliento, Señor. Todo te lo debo a ti. Sin ti, aleluya, no soy nada, pero contigo lo tengo todo. Gracias, mi Dios, porque aún en mis debilidades te glorificas. Padre Santo, mi corazón te lo entrego completamente a ti. Que toda mi afección anhele a Jesús. Que en todo momento y todas circunstancias, aleluya, te pido más de ti, Jesús. Padre Santo, te pido por tu pueblo, que tu Espíritu Santo fortalezca a tus siervos, que al diario vivir podemos escuchar tu voz claramente, que podamos discernir, aleluya, las mentiras que el mundo nos trata de alimentar. Gracias, Jesús, por revertir la maldición del jardín por el pecado. Gracias, Señor, porque puedo vencer el pecado confiando que Jesús es suficiente. Él provee lo suficiente para mí y para siempre será más que suficiente. Señor, te pido por este mundo y todo lo que está sucediendo todavía con la pandemia. Glorifícate de una manera especial, aleluya. Ayuda a todos que no conocen de ti a llegar a tu camino. Y aleluya, bendice, glorifícate de una manera especial en aquellos que están en el camino y confían en ti, Señor. Fortalécelo, Señor. Mi alma te alaba y glorifica. En el santo nombre de Jesús. Amén. Reposa mi alma,
puedo ser feliz, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta. Sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres ti. Consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración. Y confiando en ti, todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres ti. Eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno, digno de adorar, eres digno, digno de alabar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor. Eres ti. Consolador, eres mi Padre, Dios de amor, eres
eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor. Bendiciones, Puerta de Refugio, familia, amigos. Primeramente queremos darle gracias por encontrarse con nosotros de nuevo en este canal, siempre escudriñando la palabra de Dios para edificar nuestra alma. Asimismo, antes de empezar, quiero compartir una porción bíblica con todo el mundo que está cumpliendo año aniversario. Queremos extenderle el Salmo 90, verso 9 al verso 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años. Con toda su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría es el temor a Dios, y por eso que estamos aquí juntos escudriñando su palabra y aprendiendo el amor que Él ha extendido a nosotros. Asimismo, vamos a extender una oración a todo el mundo que está cumpliendo año aniversario para que Dios siga dándole la fortaleza que necesita. Padre, venimos ante ti, Señor, en este momento, dándote gracias primeramente, Señor, por este día más, Señor, que tú nos has regalado, Señor, para entender tu gracia, Señor, y tu amor que ha sido extendido a nosotros, Señor. Te pedimos que tú sigas dándole misericordia, gracias, Señor, y fortaleza a todo el mundo que está cumpliendo años, Señor, aniversarios, Señor, en este momento, que ellos puedan seguir tu caminar, Señor, que puedan ver tu luz, Señor, y puedan llegar al propósito en ti, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de tu amado Jesucristo, te oramos. Amén. Asimismo, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. Entendiendo que todo lo que está pasando alrededor de nuestras vidas, parecen estos días que se aceleran más y más. Y le digo esto porque hay muchos gritos de diferentes lados, de diferentes lugares, llamando por diferentes cosas. Entendemos que todavía está pasando un problema del virus, entendemos que hay protesta por la justicia, pero también hay protesta de libertad, que todo el mundo está pidiendo de una manera u otra ser libre. Y quiero hablar en este momento un momento de esto. Porque la palabra de Dios nos dice que en Cristo nosotros somos libres. Y quiero leerle un verso en Gálatas capítulo 5, verso 1. Y la palabra de Dios dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firme y no sea sometido nuevamente al yugo de esclavitud. Y la razón que le quiero leer esa palabra, mis hermanos hermanos, es porque muchas personas tienen la idea de libertad errónea. Mayoría del tiempo la gente cree que la libertad que nosotros estamos predicando, que estamos enseñando a través de Jesús, es una libertad que no va a ser hacer lo que nosotros queremos hacer. En otras palabras, que cuando ya estamos en Jesús podemos hacer lo que nos da la gana, que no hay una orden ni un propósito por lo que nosotros hacemos. Y le digo esto porque los gritos que usted escucha de libertad, y más en este país, son esa inteligencia o con esa mentalidad, perdón, que la gente quiere tener libertad. No entendiendo que la libertad que Dios nos da y la libertad que tenemos que tener como seres humanos es una responsabilidad que debemos de manejar correctamente. Y le digo esto porque cuando nosotros tenemos libertad para escoger, es un poco más difícil hacer lo correcto. Y estábamos hablando en los mensajes anterior de Pablo cuando se encontraba en la ciudad de Jope. Y hablamos de otro siervo de Dios que estaba en esa misma ciudad hace miles de años atrás, pero decidió hacer algo erróneo. Y quiero hablar de Jonás en este momento, porque Jonás en el tiempo que le estaba viviendo, llegó un tiempo que Dios lo llamó. Que Dios lo llamó para predicarle a Nínive. Y todo el mundo conoce esta historia. Y lo llamaron a predicar a esta ciudad, a esta gente, pero había un problema. El problema es que Jonás no le gustaba la gente que él fue llamado a predicarle. Y yo sé que a veces en estos días, en nuestra comodidad que nos encontramos en estos países que tenemos ahora en esta sociedad, cuando Dios nos llama, es algo que nos confronta.
Y si usted ve la historia de Jonás, Jonás, en vez de coger por donde el camino que Dios lo llamó a hacer, él coge un barco para correr en la dirección opuesta que Dios lo llamó. Y ahí, en ese barco que se encuentra corriéndole a la voluntad de Dios, corriéndole al llamado de Dios, se encuentra Jonás en una tormenta. Y quiero que se dé cuenta, porque la tormenta que Jonás empieza a confrontar no es una tormenta que nada más lo afecta a él, sino es una tormenta que afecta a todo el mundo que está en ese barco. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros vivimos nuestras vidas creyendo que las decisiones que nosotros hacemos, que los pensamientos que nosotros tenemos, que las acciones que nosotros decidimos coger no afectan a nadie, sino afectan nada más a nosotros. Y nuestra sociedad nos ha enseñado que nosotros debemos de pensar en nosotros mismos nada más y que no importa el resto de la persona. Entendiendo que el sistema que estamos viviendo es erróneo, y Jesús llegó para confrontarlo en este sistema que está mal. Le digo esto porque cuando Jesús bajó a este mundo para enseñarnos cómo vivir correcto, él se encontraba en unos sistemas, en unas reglas, en unas cajas que ellos decidieron meterlo a él para ver si lo atrapaban. Ustedes saben la historia de la mujer que la cogieron en adulterio, que la llevaron delante de Jesús y le dijeron: mira, esta mujer fue escogida o la agarraron en el acto de adulterio. La ley de Moisés dice que debemos de matarla tirándole piedras. ¿Qué dices tú? Y en ese momento de conflicto, en ese momento de quizás muchas cosas están pasando, Jesús reaccionó bien interesante. Fue que él se quedó calmado, que se quemó tranquilo y empezó a escribir en el piso. En ese momento, ellos tratando de sacar a Jesús de su meditación, de su propósito que Dios la llamó, se calmó y siempre se enfocaba en la palabra que Dios ha puesto en él. Siendo la palabra viviente, no nada más habló la palabra, sino la vivió también. Y por la razón que le digo esto es que como humanos nosotros queremos cambio y a veces queremos el cambio para bien, pero no queremos vivir lo que estamos hablando. Cuando usted está buscando, usted está en problema con la ley, usted no le mandan un libro a usted y le dicen: lee, ese es el libro de la ley. No, le mandan un abogado, porque el abogado representa ese libro de la ley. Y ese abogado ahora va a hablar con usted para representarlo a usted, pero va a crear una relación con usted para poder representarlo correctamente. La razón que le digo esto es porque Jesús llegó a nuestra vida así. Moisés fue dada una ley, pero esa ley no es lo que va a tener la relación con nosotros y no es lo que nos va a representar a nosotros, sino es Jesús, que es la ley y la palabra personificada. Y quiero que nosotros nos demos de cuenta que en el momento que Jonás se está encontrando ahora, es en el momento que él es un cristiano, pero Dios lo llamó. Y entienda en este momento que Dios no le pidió, Dios lo llamó. Le dijo: te necesito que haga esto, tiene que ir para allí. Y Jonás, siendo el pastor, siendo el líder, siendo el predicador que Dios escogió, decidió hacer o decir que no. Y ahora se encuentra en este barco, en la decisión que él hizo, y ahora llega una tormenta y él se encuentra escondido en este barco. Y en esta tormenta, los marineros, los que están en el barco, no entienden por qué esta tormenta está pasando y empiezan a desesperarse. Empiezan a hacer muchas diferentes cosas, empiezan a tirar cosas sobre el barco para ver si el barco no se vire. Y empiezan a pedir a todo el mundo que está en el barco: pídale a su Dios, órale al Dios, no importando cuál Dios sea. Pero empiezan a pedirle a cualquier Dios. Hasta que llegan a Jonás y le dicen: ¿de dónde usted es? ¿De qué Dios usted le sirve? Y cuando Jonás empieza a hablar, le dice: yo soy hebreo y le sirvo al Dios que creó los cielos y la tierra. Y ahí se dan de cuenta que, entendiendo que los problemas que ellos están, no es por ellos mismos, sino por él que quizá ha desobedecido a Dios. Y ellos le dicen: ¿por qué tú has hecho esto? Y tratan, y él le dice a ellos: mejor tírenme sobre el barco, al mar, para que esto pare. Pero ellos preocupados que Dios se va a irar contra ellos, porque ahora lo van a asesinar a este hombre, no lo quieren hacer y la tormenta sigue poniéndose más fuerte y más fuerte.
Ellos deciden, no pueden más, le piden perdón a Dios y cogen a este hombre, Jonás, y lo tiran sobre el barco. ¿Por qué le digo esto, mis amados hermanos? Le digo esto porque en nuestra vida que estamos viviendo, en nuestras familias que estamos dirigiendo, en nuestros trabajos que tenemos, en nuestras relaciones, nosotros hemos sido llamados por Dios para hacer el camino correcto. Jesús dijo que Él es la verdad, el camino y la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Y en los tiempos que estamos viviendo, todo el mundo quiere el concepto de la verdad. Pero cuando la verdad se aparece delante de nosotros, no la queremos aceptar. Y lo que queremos hacer es correr a una dirección fuera de esa verdad. Entendiendo que cuando Jesús habló que Él es la verdad, Él no dijo que Él es una de la verdad, Él dijo que Él es la verdad. La única verdad que nos puede sacar de los problemas que estamos para el propósito de Dios. Obviamente entendemos que en el camino de Dios van a haber otros tipos de problemas. Pero los problemas que llegan ya cuando uno está caminando en la voluntad de Dios son problemas para hacernos más fuerte, son problemas para hacernos crecer, son problemas necesarios para que nosotros podamos alcanzar el propósito de Dios, la historia cumplida de Dios, no la historia de nosotros. Y nosotros nos damos de cuenta que en nuestra vida lo que nosotros decidimos hacer no nada más afecta a nosotros, sino afecta a todo el mundo alrededor de nosotros. Lo vemos porque todo lo que nosotros hacemos en privado son cosas que van a salir a la luz y afectan a otros. Entendemos que los movimientos que nosotros vemos hoy en día de la homosexualidad que se hace en privado ahora son temas y son cosas que se pelean en el público. Son cosas que todo ha pasado en el camino político, son cosas que se hacen en el privado y ahora se pelean en lo público. Y quiero que hoy nosotros entendamos por un momento y pensamos qué es lo que estamos haciendo en privado. Y quiero que Dios toque su corazón y su mente y le enseñe que aunque usted lo está haciendo en privado y usted cree que nadie sabe lo que usted está haciendo está afectando muchas vidas, aunque usted lo sepa o no. Y en este momento Jonás vio que la decisión de desobedecer a Dios puso en riesgo la gente que estaban con él en el barco. Quiero compararlo con Pablo, que Pablo fue dirigido a través de Dios a predicar y no le dio miedo y siguió a predicar. Y predicando se encontró también en un barco en una tormenta. Y a través de la tormenta pasaba lo mismo con los marineros que estaban en el barco. Se desesperaban y él decía, Dios me habló y me dijo que todos los que están en este barco van a sobrevivir. No van a ser heridos, pero este barco va a ser destruido. ¿Y por qué le digo esto? Porque Dios nos está diciendo que nosotros, si creemos en Él, si nosotros que obedecemos la palabra que Él nos ha dado para nuestro bien, aceptamos ese camino, aceptamos esa verdad que es verdad pura de Él y su voluntad, vamos a alcanzar a llegar a la meta. Y aunque la meta era para ser juzgado a través de César, porque estaba predicando y Él estaba siendo perseguido, Él como quiera hizo la voluntad de Dios para seguir para adelante. En estos días, mis amados hermanos, lo que necesitamos es no es más voces para la sociedad o para la justicia social, sino son voces de verdad, pero voces de verdad con amor, voces de verdad con las cosas factuales que Dios ha puesto delante de nosotros para que la humanidad entienda que la verdad y la libertad que ellos están buscando no va a ser la libertad que lo va a edificar, no va a ser la verdad que lo va a llevar al sitio diferente. Sino es lo que Dios ha querido hacer a través de nosotros. Entendemos que la historia que Dios tiene delante de nosotros siempre nos ha tocado nuestra vida. Y mayoría del tiempo todo el mundo lo quiere rechazar, lo quiere hacer un chiste porque dicen que esas son historias viejas que no aplican a nuestra vida. Pero cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que escudriñamos su palabra, nos damos de cuenta que como dice la palabra, este libro, estos textos, son vivientes, viven hasta el día de hoy. Aunque pase los tiempos y aunque aumente la tecnología y la ciencia, todavía este libro sigue siendo verdad
y sigue dirigiéndonos a lo que debemos de enfocar nuestra mirada, que es la voluntad y la gracia de Dios. En estos dos hombres de Dios, uno decidió desobedecer y afectó mar a todo el mundo que estaba en el barco con él. Y el otro decidió seguir haciendo la voluntad de Dios, aunque la historia, aunque lo que él ve delante se ve difícil, y aunque lo que él se ve delante es algo que él no está de acuerdo, pero él sabe una cosa, que lo que está delante de él es puesto por Dios, y porque es puesto por Dios va a ser bueno para él. Y él, con su fe y sus ojos fijados en Dios, siguió. Y lo que pasó fue que las personas alrededor de él fueron salvados. Y quiero hablar hoy en día que nosotros estamos hablando de justicia y estamos hablando de libertad. Queremos que alguien se levante y sea el ejemplo. Pero no hay nadie más que nosotros mismos, que entendemos la palabra de Dios, nosotros mismos que hemos leído la palabra de Dios, que debemos de ser ejemplo, que debemos dedicar toda nuestra vida a la voluntad de Dios, a su palabra, a sus mandamientos que nos ha llamado a hacer. Porque lo más difícil es ser una persona que sigue a Dios por boca, pero nuestras acciones no están con Él. ¿Por qué le digo esto? Porque en el mundo, no sé si se están dando de cuenta, cada día que pasa, esta falta de líder, esta falta de ejemplos. Y a veces nosotros queremos enojarnos rápido, a veces nosotros somos llamados para hablar y predicar, pero no nos gustan ese tipo de gente que tenemos que predicarle. No nos gustan ese tipo de gentes que nosotros tenemos que extender el amor de Dios. Pero hoy en día quiero que ustedes entiendan que Jesús no nos llamó a que nos guste o nos desguste el llamado que tenemos delante, sino a hacer su voluntad para que este mundo se ha cambiado a través del amor que Dios extendió a través de este mundo. Este mundo está perdido y el pecado que agarra este mundo nadie lo ve. Entendiendo que el virus que está pasando y está contagiando a todo el mundo, lo vemos que es un virus que está matando gente, pero había un virus antes de eso, el virus del pecado, el virus de desobediencia a Dios, que siempre atacaba a la humanidad. Este virus no llegó en la manera que todo el mundo lo esperaba. Este virus no llegó como todo el mundo lo esperaba. Pero toda nuestra vida que nos viene afectando siempre se ha aparecido en una manera que no estábamos esperando. Por eso que Dios dice que tenemos que estar vigilando, que tenemos que estar despierto para ver lo que está pasando, para que nosotros podamos con la palabra, no con nuestras fuerzas, no con nuestra inteligencia, sino con la palabra de Él, con sus fuerzas, pelear lo que está pasando. Lo que está pasando alrededor de nosotros, mis amados hermanos, es una guerra espiritual. No es contra sangre ni carne, como dice la palabra de Dios, sino con principados en la hueste celeste que nosotros estamos viendo. Son cosas espirituales que nosotros gritando y peleando y discutiendo no vamos a ganar. Estas guerras espirituales se ganan espiritualmente, orando, ayunando, adorando, escudriñando la palabra de Dios y escuchando su voz. En este día quiero que nosotros inclinemos nuestros corazones y nuestras mentes hacia la palabra de Dios. Y si nosotros queremos ver un cambio en nuestras comunidades, y si nosotros queremos ver un cambio en nuestras ciudades y en nuestras familias, en nuestros hogares, tenemos que entender una cosa, que no es nuestra inteligencia, no es el gobierno lo que te está diciendo lo que tiene que hacer, que va a cambiar tu familia o tu situación en tu comunidad. No es las leyes que siguen escribiendo los políticos, es la palabra de Dios que ha dado miles de años a nosotros para leer y que quizá nosotros nos distraemos de esa palabra y nos afecta. Porque no la seguimos escuchando, porque perdemos la esperanza, creemos que no podemos predicar esta palabra, porque si la predicamos somos locos. Pero entendiendo que Dios mismo dijo que íbamos a ser rechazados, porque nosotros íbamos a brillar la luz que Él nos dio, que es su palabra, que es su verdad. Mis amados hermanos, como Jonás y Pablo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y no debemos de pelear la voluntad de Dios,
Porque cuando peleamos la voluntad de Dios, nos encontramos como el siervo Jonás en un barco, afectando a todo el mundo alrededor de nosotros, y nos encontramos en situaciones difíciles que no debemos de estar, en situaciones duras que no debemos de estar. Vamos a encontrarnos en las situaciones que Dios quiere que encontrarnos. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios y nos encontramos en esas situaciones, tenemos una esperanza que Él va a estar ahí con nosotros, que Él va a protegernos a nosotros, que Él nos va a dar la fortaleza a nosotros. No importando cómo se vea, no importando cómo se vea el fin, Dios va a ayudar. Usted sabe que Pablo llegó a lo que Dios lo llamó a hacer. No fue fácil. Fue perseguido. Fue atacado. Y en los momentos de tensión debemos de ver y reaccionar como Jesús reaccionó. En esos momentos de tentación, en esos momentos de tensión, en esos momentos que Él estaba siendo atacado, Él enfocó su mirada en Dios. Quiero que terminemos pensando en qué es lo que estamos acumulando en nuestras mentes y nuestros corazones. Estaba viendo un programa de estas personas que tienen un desorden en su mente, que empiezan a acumular cosas. Mayoría de estas personas, los problemas surgen porque tienen un dolor, algo que se le quita sin ellos esperar que se sea quitado, o algo que está hecho contra su cuerpo físico que le da un trauma. Y en ese trauma ellos encuentran paz acumulando cosas. Y empiezan a acumular muchas cosas y tienen sus hogares llenos hasta el techo. No pueden caminar, se encuentran en hogares que no huelen bien porque están llenos de basura. Pero cuando se le acercan a alguien, una persona de afuera, para tratar de ayudarlo, para enseñarle el peligro que ellos están, ellos no quieren entender porque ellos han vivido aquí en tanto tiempo. Ellos se acostumbraron a su basura tanto. Ellos se acostumbraron a su sistema de pecado o su sistema del sucio, que ellos lo conocen. Y ha tenido una relación con ese sistema. Se han aferrado a ese sistema. Y ahora no lo quieren soltar. Y todo el mundo tratando de ayudarlo a ellos para que su casa no coja fuego y no se prenda con ellos adentro. Para que si un día tienen un problema de salud, que tienen que llegar las autoridades o los médicos para ayudarlo y no pueden entrar porque hay mucha basura, todavía no lo entienden. Tiene que llegar un momento más fuerte. Sus propios familiares, casi mente llorando, explicándole a ellos que la situación que ellos han creado alrededor de ellos no lo está ayudando, que la situación que ellos tienen delante de ellos lo está matando. Y el mismo hogar que ellos quieren tanto va a ser destruido o quitado porque está lleno de sucio. Estas personas que acumulan tanta cosa no pueden aceptar esa realidad, y muchos de ellos no quieren y pelean hasta el fin. Otros reflexionan. Y en su reflexión, y cuando se reflexionan, empiezan a arrepentirse de lo que han hecho. Y se dan de cuenta que es verdad que la situación que ellos crearon alrededor de ellos por su decisión está afectando su vida. Está afectando su vida de sus familiares. Está afectando de su vida de su esposo, su esposa, de sus hijos. Y que tienen que hacer algo para cambiarlo. Hoy en día quiero que ustedes entiendan, como yo entiendo yo, que la vida que yo estoy viviendo y la vida que usted está viviendo no es su vida nada más. El ejemplo y el reflejo que usted está reflejando no es para usted y su familia nada más, que es para todo el mundo y su comunidad que está alrededor de ustedes. Lo que nosotros debemos de enseñar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras comunidades, no es el odio que está dándonos a nosotros. No es el odio que nos está persiguiendo a nosotros, sino el amor que va a cambiar, el amor de Jesucristo que Dios ha extendido a nosotros. Vamos a arrepentirnos de los malos ejemplos, a arrepentirnos de todo lo mal que nosotros hemos hecho y reflexionar que si en verdad queremos un cambio, ese cambio empieza a través de nosotros, a través de nuestra obediencia a Dios. Y le garantizo que la palabra de Dios es fiel. Y todo el mundo que está en tu barco y todo el mundo que está en tu casa va a ver el ejemplo que Dios ha puesto en ti y va a seguir para adelante. Mis amados hermanos,
Le doy gracias por estar con nosotros. Que Dios siga bendiciendo a todas sus familias, que siga dándoles salud a todos ustedes, entendiendo que Dios quiere que nosotros sigamos escudriñando su palabra, no para nosotros hacernos más grande que las otras personas, sino que para que nosotros veamos que aunque Dios nos ha hecho grande a través de su sangre, podemos humillarnos y ayudar a todo el mundo que está confundido y que está clamando por justicia y libertad. La libertad que Dios nos ha dado es una libertad de responsabilidad, de hacer lo correcto, no lo que nos da la gana, sino lo correcto para en realidad cambiar este mundo y cambiar nuestras comunidades. Dios le bendiga, Dios lo guarde, los amamos mucho y seguimos en el trabajo y la misión que Dios nos ha llamado, que es alcanzar a nuestra familia, a nuestros amigos, para la voluntad de Él, para su propósito y para la salvación del mundo. El mundo cree que está viviendo, pero el mundo no está viviendo hasta que no conozca a Jesucristo. Asimismo, bendiciones y que Dios los siga tocando y usando a todos ustedes y cualquier persona que no ha recibido al Señor Jesucristo como su único Salvador. Le suplico que coja este tiempo, este momento, para reflexionar su vida y entendiendo que usted llegó donde está porque Dios lo ha permitido. Pero Él quiere algo mejor para usted. Él quiere algo con más significado para tu vida. Y quiere que usted se acerque a Él y no nada más le dé un poco de su vida, sino que nosotros estamos para entregar nuestra vida como Él la entregó, para que nosotros cambiemos este mundo que está ahogándose en su maldad y en su esclavitud.